Consejo número cuatro, no valiosos consejos que debemos tomar para toda negociación, es el cómo saber pedir. Es uno de los principios de la negociación, uno de los errores más comunes que hemos notado y que vemos en todos los negociadores que vienen a hacer el coaching nuestro acá en nuestros en cursos. ¿Por qué? Porque la gente cree que la, el, la otra parte entiende lo que voy a pedir, sabe lo que voy a pedir. O, por otro lado, cuando voy a pedir, utilizo la palabra errada, el, eh, la pregunta errada, este, la forma errada. Este, yo puedo pedir con el silencio, yo puedo pedir con una pregunta, yo puedo pedir con una aclaración, yo puedo pedir con mi tono de voz. Entonces, es un consejo muy valioso que tenemos que tener en cuenta en toda negociación. Tenemos que prepararnos al momento de pedir. Tengo que prepararnos. ¿Por qué? Porque me van a sorprender. La contraparte me va a sorprender. Me va a pedir, me va a hacer, cuestion hacer este, cuestionamientos de todo y que me va a hacer que yo no esté todo claro entonces si yo si yo como hablamos busco la necesidad comprendo el problema tengo una propuesta tiro el problema tiro opciones como dice el método de harvard donde con las opciones yo puedo empezar a entender no tiro mi alternativa pero yo empiezo a entender lo que el otro quiere y siempre es buscando la información necesaria a dónde la busco la tengo que buscar en la negociación yo me estoy yo me preparo no pero yo no puedo ir a buscarla no, 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 yo, yo no puedo pretender que yo traje toda la información. Quería buscar el libro de, de Nunca rompa la barrera. No. Él habla de la preparación que eh, eh, no, no, no hay tiempo en la negociación. Hay que prepararse antes. Pero en la negociación yo tengo que interactuar. Entonces toda la información que voy a ir obteniendo voy a tra tratar de, de extraer. Voy a utilizar empatía. Una empatía para, para poder entender. Eh, buscarse entender para poder ser entendido. Yo estoy, una, una vez que, que establezco esto, que, que obtengo esta información, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, claro, inmediatamente empiezo a, a preparar y ya empiezo a trabajar en, mi en mis tácticas y estrategias para cerrar el acuerdo, para ir hacia, hacia ver cuáles serían los resultados de todo esto. Gracias a lo que me decís vos, gracias a lo que yo te traigo, eh, podemos armar un plan excelente. ¿No es cierto? Podemos cerrar algo, podemos ver una, una visión exhaustiva de todo este proceso. Siempre hay que crea, creer en el proceso. Es, es clave que, que creemos en el proceso y, y al pedir, ¿no es cierto? En, en este punto, nosotros ya pasamos por esa etapa en la que yo te dije. ¿No es cierto? Este, ¿Cómo va a ser el proceso de negociación? No te olvides nunca, en una negociación importante, pues siempre tenés que negociar el proceso primero. Antes de ir a lo sustanciales, las cosas, negociar el proceso, cómo se van a ir respetando, cómo van a ir trabajando. Eso te va a permitir pedir mejor, pedir más tranquilo. La parte de pedir es clave. Eh, uno, de los, uno de los trucos para, para pedir es... Eh, si sí, cuando estás por pedir te cuesta pedir anótalo 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 poner en una hoja para eso siempre les digo ¿no es cierto? prepárense estas 10 estas 10 preguntas bájenlas son importantísimas prepárense para toda negociación hay que prepararse 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 pero cuando vos tenés una... Cuando tenés que pedir algo, tenés que pedir un cheque, tenés que pedir dinero, tenés que poner un anticipo, este, tenés que pedir, eh, eh, tenés que pedir la firma de un contrato, la firma del contrato en varios lados, la firma del contrato del CEO y esto y lo otro. Investiga, investiga, anótalo. Así, bueno, a ver, para, eh, antes, antes de tener una reunión, déjame ver una cosa. Eh, quiero ver esto. Eh, ah, mira, acá tengo anotado que ustedes necesitan firmar en la página tal. Este, ustedes necesitan darme cheque o sea, si te cuesta, si, si te cuesta practicarlo, pero anota, hay distintas formas de llegar a eso. Pero tenemos que salir de la reunión, claro. Y vamos a decir, bueno, no, pero lo que pasa es que si yo le pido y me dicen que no, me voy a ir con el no. Exacto. Es mucho mejor irte con un no y decirle, mira, ¿te acordás que vos me dijiste que no en esto por tal y por tal motivo? Bárbaro. Bueno, mira. Fijate lo que tengo ahora para vos. Tenés que asumirlo. No, no podés estar escondiendo ese no. Hay que asumirlo. Si es un no, un no, entonces empecemos a trabajar en ese no. ¿Te, te ubicás? Mira, ¿Me, me seguís. Pero hay que buscar, hay que, hay que, hay que, hay que romper esa barrera de, 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 del no. El no es mucho, es mucho más importante tener un no que un sí débil. Y para eso tenemos que aprender a pedir, buscar la oportunidad de pedir. Esto es uno de los principios más importantes en toda negociación de toda la historia nuestra de todas las prácticas que tenemos este, nosotros vemos que la gente quiere asumir no no quieren no quieren ir al, 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 al encuentro tienen miedo a ese tienen miedo al no tienen miedo a, a que haya un fracaso de por medio pero no, no no podemos tenerle miedo tenemos que ir hacia eso es la mejor estrategia no te olvides de suscribirte al canal de youtube Baja esta, eh, eh, est, eh, esta hoja y todos los martes nos reunimos en, el, en Zoom. Por eso, eh, eh, baja la hoja, com, comunícate con nosotros para que te den el link. No, eh, y entras a un grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp te vamos a enviar el link de Zoom. Todos los martes, entre 400 a 200 personas, todos los martes nos reunimos a discutir distintos temas. Puedes ver en, en Facebook, puedes ver todos los temas. Eh, ahí en los eventos van apareciendo los eventos por semana. Paulo Swain Instituto de Negociación, te mando un fuerte abrazo. Espero verte el martes y bueno, y espero verte en otro video. Escribime, comentame. Quiero que más te gusta. Cuáles son las partes que más te interesan de esto. Y son consejos más valiosos. Chao, hasta luego.